Yara Martínez está con nosotros, nuestra primera invitada oficial de este nuevo año. Bienvenida, Yara. Gracias, gracias. Estrella en la serie Deputy, de la que vamos a hablar en solamente instantes, en Fox, que ya se estrenó, por cierto, en este 2020. Para ti hay una, polémica monumental en todo el mundo. ¿Es el arranque de la década o todavía no arranca la nueva década para Yara? Bueno, arrancó, ha arrancado, pero... Sí, sí estamos en una nueva década. Sí, en una nueva década, seguramente. Ya empezó, bueno, mi esposo ganó un Golden Globe anoche. Joe Louis, what's up? Vamos. Talento es familiar. Cuando digas eso, ¿puedes decir otra vez, todos viendo esa cámara, para sentirnos como que parte también de esto, parte ¿no? de esta celebración, por favor? Venga, ahí, esa cámara 2. Joe Louis ganó un Golden Globe anoche. Yeah. ¡Vamos, Joe! ¡Mi Joe! ¡Nuestro Joe! ¡Nuestro Joe! Como el boxer, como el boxer, sí. De hecho, a él lo vamos a invitar la próxima semana, ahora o nunca, también para que... Me da gracia porque yo no lo gané, pero me siento como si lo gané. ¿Qué se siente ir a un evento así tan importante, tan monumental como el Golden Globes? Bueno, para mí es súper divertido porque también yo he estado trabajando ya bastante años y ver como... actores que yo conocí hace tiempo, tú sabes, ahora todos estamos ahí en esta fiesta como que, oh my God, I can't believe we're here, like, claro. We made it, you know, sí. Like, we started, look, there, yeah. ¿Hay algún actor, actriz o alguien del medio que todavía veas en persona y te dé como este starstruck de decir, oh, no puedo creer que estoy en la presencia de tal persona? Eso me pasa todo el tiempo, pero con Olivia Colman, ajá, la que ganó, sí, el Oscar, sí. Y anoche ganó también un Golden Globe. Es un poco raro porque ella está en el show Fleabag, que ganó el Golden Globe, que es el que produjo mi esposo, pero yo todavía no puedo ir a hablar con ella porque me pongo tan nerviosa, porque es que, ¿qué le voy a decir? Como, oh my God, I love you so much, como, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Como fan, faneas. Soy un súper fan, entonces Sean, la que es la hermana en Fleabag, me dice, pero ¿qué te pasa? Tú eres parte de la familia, porque las conozco desde que empezó el show, y todavía no lo puedo hacer porque es como... Es que la admiro tanto. No lo puedo hacer. Y ahora hay que hablar un poco de ti. ¿Cómo es? Ya llevan dos papeles. El de Jane the Virgin, sí. Y ahora Deputy. Que tu papel es una doctora. Sí, pero súper diferente de Luisa. Sí, lo único que tienen en común es que las dos son doctoras. Pero Luisa es un personaje bien, bien out there, bien animada, bien... Siempre, con mucha personalidad, ¿no? Mucha personalidad, sí, y sí. Siempre sí, con muchos problemas, muchos Además. Problemas, sí. Y Paula Reyes, la de Deputy, es la ancla de la familia, es una mujer bien, bien poderosa y tiene control o sobre sus emociones. No está como floteando así como estaba Luisa. ¿Qué tanto está Yara a Paula? Tú sabes, uno de mis fans me preguntó esto. Hay bastante. Al principio, cuando empecé a hacer el personaje, todavía lo estaba buscando. Y era un poco más... No tenía tanta Yara. Y ahora como hay momentos que estoy actuando con Steven y he's like, oh, that was Yara. No, o sea, estoy aprendiendo cómo traer más Yara a Paula. Ahora, cuando haces nuevamente una misma profesión, cuando actúas una misma profesión, uh-huh. ¿Te pasa alguna vez que vas al médico y dices, ah, claro, esto lo entiendo más? O escuchas algo y dices... Mi opinión sería diferente, pero está bien. O sea, ¿has adquirido algún conocimiento médico que diga en el Radio X? Tú, permíteme, por favor. Empiezo, like, let me see your tongue. Claro. No me atrevo. Lo raro es que mi doctor no había visto Jane the Virgin y entonces como ya 5 años después lo vio y ahora él es fan. And that's really funny, you know, being at the doctor y él como que, wow, tú haces una doctora, ¿quieres que te enseño cosas? Claro. Y I'm like, o te empiezas a hablar como tarde, si hablan entre doctores, sí, también, ¿no? Yeah, yo me quedo ahí como que, okay, cool. Ahora, me imagino que la noche, bueno, ayer fue una noche espectacular la de los Golden Globes aquí en Los Ángeles, el monólogo de Ricky Gervais. Ricky Gervais, olvídate, la rompió. Estaba súper fuerte. A ver, ¿cómo es el ambiente ahí adentro cuando empieza a tirar 2, 3 líneas? Que los que lo estamos viendo por televisión nos podemos botar de risa sin temor a que alguien nos juzgue, ¿verdad? Sí, bueno, mi esposo yo estaba en el viewing party de Amazon, pero todo el mundo es un poco como que... Pesado, ¿no? Sí, entonces hay como siempre 2 personas que están como que... ¡Wah! Es que eso, ¿no? Porque como que te quieres reír con todo, pero dices,
no me vayan a ver feo si me río fuerte, claro. No hay una risa como la de Tom Hanks. Tom Hanks se divirtió tanto ayer, olvídate. Sí, pero ayer, ¿viste cuando Ricky Gervais hizo uno de los chistes? Él se quedó así como que... Sí, exactamente. No quiero opinar. Las mejores caras fueron las de Tom Hanks y luego creo que Gwyneth Paltrow también tuvo una cara... Ah, no vi la cara, ¿cómo era? Fantástica. Hacia el final de los chistes, pues, ella más bien como que sí riéndose. Como que sí diciendo... Y Ellen siempre tiene las mejores vistas. Sí, o sea, pero nadie se carcaja. Entonces, como... Me quiero reír un poco, pero no... Porque seguro también que está nervioso, que a lo mejor él le va a hacer el chiste a ellos, se sabe sobre ellos. Bueno, el de DiCaprio fue excelente. Ahora, siempre cuando vamos... Cuando vamos, ¿eh? Cuando van a eventos de este tipo... Sí, la verdad. No somos ESPYs. Yo fui a una fiesta de los Oscars. Yo sí fui a una fiesta. Sí, espectacular. Yeah. Muy linda. De hecho, fue ahí en el Beverly Hilton, creo. ¿Fuiste de chofer o qué? No. Sí, ¡qué malo! Sí, de verdad. Bartender. Acuérdate que somos Disney. Yeah. Y los Oscars son en ABC. Entonces, si te ponen las pilas y preguntas... Ahí vamos. En fin. Pero siempre se habla mucho de la moda. Uh-huh. Siempre van los que... Están muy elegantes, muy con mucha clase, muy clásicos, uh-huh. Pero hay de otros outfits muy llamativos. Tenemos algunos para que para presentártelos. Fashion Police. Ok, y nos digas, no pienses en nosotros que venimos en una facha, pero mira, a ver, J-Lo o Billy Porter, que fue de los que más llamaron la atención. Es que esto me duele el alma porque yo soy, para mí, J-Lo es como la diosa, la más... She can do no wrong. Para 5 billones de personas. No, you guys, just for me. Exacto. Bueno, está bien. Nadie entiende, no. Pero es que este vestido no entiendo. No entiendo por qué escogió. No se ve el cuerpo, no, parece un regalo. Espérense, Billy Porter tiene alas, tiene como que, se ve como un ángel. Pero me encanta. Sí, pero ya, más llamativo. Una se ve como un regalo de Navidad. Sí, con respeto. Es un regalo para la humanidad. Pero es tan, sí. Thank you, for real. Pero también es inteligente porque, mira, estamos hablando de ella. Sí, sin duda. Y, no, es impresionante. Vi, recomendó Mauricio la de Hustlers y la verdad, impresionante. ¿Por qué le haces impresionante? ¿Cómo que? No sé, es que no entendí tu lenguaje corporal. Dijiste impresionante. No, fue así. Fue manos acá. Ok. Impresionante. Impresionante lo de Jennifer López, que a su edad, olvídate. Sí, no era... Aparte tenemos... Impresionante. Dos palabras. Tenemos cara nosotros hablando de moda cuando venimos vestidos así en nuestro programa. La moda chill. You guys are chill. La moda los capa. ¿Qué te puedo decir? Tengo que ver los kicks. Los kicks is what you guys... Venimos vestidos iguales. Clásico. Mis zapatos son de doctor. Todos los doctores de los hospitales van vestidos así. Ahora, tenemos un juego contigo, okay. Que es el juego de, bueno, aquí le decimos el GIF o GIF, no sé cómo le digas tú. Esa es la gran pregunta. Aquí, ¿verdad? Solamente hacemos las preguntas difíciles, los debates. Dicen GIF, ¿verdad? Ay, soy viejo entonces. No, yo digo GIF. Pero son tuyos, son GIFs tuyos. Entonces vamos a tratar de aplicarlos a una situación, Hércules, de las últimas noticias deportivas. Ok. So, a ver, vamos a ver el primero, producción. ¿Te acuerdas de dónde claro, es ese, ¿no? Claro, sí. A ver, Hércules, sí, ¿a dónde lo aplicarías? ¿Esto? Sí. Esto es de hablar de Juan Carlos Osorio en hace poco tiempo. ¡Oh, ahí te va! ¡Sí! Esa es la cara de los aficionados de los Vaqueros de Dallas cuando les dijeron que todavía no se iba Jason Garrett. No. Espérate, esto es cuando elige Jerry Jones a Mike McCarthy. ¡Enough! ¡Por favor! Está bien. Si ofendemos a algún equipo deportivo... Al que sigas o algo, no sabes. ¿Joel le va a un equipo? ¿Tiene equipo Joel? ¿Un equipo? No. Pero I mean, tu esposo Miami Joel. Dolphins because, you know, Miami. Pero they're not. ¡Ah! Ya tengo ese. Josh Allen, el quarterback de los Bills, cuando lanzó así un pase lateral increíble. Eso sí. Los aficionados de los Bills. Eso sí funciona. That really works. Estos son los aficionados de los Pats cuando Tom Brady dice que no sabe si va a regresar. También es cierto. ¿Alguna vez te has usado tú en social media para tuitear algo, claro, con tus propios GIFs? Bueno, mi mamá me manda GIFs míos cuando yo le texteo algo. Si estoy visitando en Miami, digo, por favor, tráeme un café con leche a la cama o whatever. She's like, me manda GIFs de yo llorando. Este es muy bueno. Digo, de entrada creo que la escena lo dice todo, ¿no? Ese es yo lo usaría para cuando me avisan que tengo que regresar otro año a trabajar con Hércules. Ah. Pensé que cerré la puerta. Qué terrible. A ver, Yara, recuerdos en dónde puede ver la gente Deputy, que se acaba de estrenar en Fox. Sí. ¿Qué día sale? ¿A qué hora? Fox a las 9 y va a salir jueves a las 9 on Fox.
Perfecto. Perfecto, ahí vamos a estar pendientes. Sí. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Felicidades por tu carrera. Felicidades a tu esposo por haber ganado ¡ganamos! El Golden Globe. Ganamos. Sentimos, la verdad. Parte de la familia. Tan contento que hablé. Es propio. Siento como una manera en la que nos preste el Golden Globe un día. You know what? I should have brought it. You know? I should have brought it. Yo lo estaba aguantando toda la noche. Si mandamos un chofer con seguridad. Te ama mucho. ¿Qué? ¿Para prestárselo? Sí. Si mandamos un día un chofer con seguridad, nos lo prestan una noche para prestar. La próxima vez que vengo, lo traigo. Ya dijo. Te esperamos mañana, Yara Martínez. Yara Martínez con nosotros. No se pierdan Deputy and Fox.